Hola, bienvenidos nuevamente a la cocina de Lina. Hoy les voy a preparar una rica y deliciosa calabaza tiernita con leche. Y pues si están interesados, los invito a que se queden conmigo a ver los ingredientes y todo el proceso. ¡Comenzamos! Bueno, pues miren, aquí tengo esta calabaza. Es de 2 kilos. La voy a lavar muy bien y la voy a partir. Y tengo una taza de azúcar, son 200 gramos, dos leches evaporadas, tengo agua, pero de agua nada más le voy a poner en cuanto se alcance a tapar la calabaza. Bueno, pues ya tengo la calabaza, ya está bien lavada, ya la voy a partir. Le voy a quitar este pedacito de aquí. Esta calabaza es tierna. Ahora que ya la partí así, la voy a partir de esta forma para sacarle las semillas. Miren, las semillas no están macizas, todavía están tiernas. ¿Cómo quedó la calabaza? Ya sin nada de semillas. Ya terminé de sacarle toda la semilla a la calabaza. La voy a partir en pedacitos pequeños. ¿Cómo quedaron los pedacitos? Ahora la voy a partir en cuadritos. Miren, así. Incluso lo pueden partir más pequeñito los pedazos. Miren, ya terminé de picar la calabaza. Ahora que ya la piqué, la volví a pesar y es 1,600 gramos. Y en libras son 5 libras.42. Y pues ahora sí, ya la voy a poner a cocer. Miren, yo aquí tengo esta olla, ya le voy a poner las calabazas. Ya le voy a poner el agua, nomás en cuanto se alcancen a tapar. Le puse 1 litro de agua. Y miren cómo están. Miren, en cuanto se alcanzan a tapar. Ya le voy a agregar el azúcar. Yo no le voy a poner nada. Hay personas que le ponen canela o le ponen vainilla, pero eso va a ser a su gusto. Yo las voy a dejar así, sin nada, porque a mí me gusta sentir el saborcito de la calabaza. Ahora las voy a tapar. Bueno, miren, ya tiene 10 minutos que las puse. Ya empezaron a hervir. Miren. Y ya soltaron más agua. Ya las voy a dejar destapadas para que se les vaya consumiendo el agua. Miren, ya se le secó el agua a la calabaza. Tardó una hora para secársele toda el agua. Ya le voy a agregar la leche. Le voy a agregar la otra leche. Esta calabaza va a quedar bien rica. La voy a dejar para que hierva bien la leche. Bueno, miren, ya está empezando a hervir. Le voy a bajar el fuego.
y la voy a dejar más o menos como por unos 10 minutos hirviendo. Miren cómo quedó la calabaza. Ya pasaron 10 minutos. Vean cómo se ve la leche. Ya un colorcito medio amarillito y huele riquísimo esta calabaza. Ya le voy a apagar. Esta calabaza se la pueden comer caliente o se la pueden comer fría. Y pues ya lista nada más para servirse. Miren qué rica. Bien deliciosa que queda esta calabaza. Riquísima. Nada más voy a dejar que se enfríe un poco para probarla. Bueno, pues ha llegado a mi hora favorita, que es de probar esta rica y deliciosa calabaza tiernita con leche. Miren cómo quedó la leche, bien espesita, porque ya tiene pedacitos de calabaza. Está realmente riquísima esta calabaza. Anímense a prepararla, les va a encantar esta calabaza. Así como la preparé, queda deliciosa. Ustedes pueden ponerle canela o vainilla, el sabor que ustedes gusten. Pero a mí, en lo personal, me encanta la calabaza así, natural, que no tenga otro sabor. Que sea la pura calabacita. Y pues, vamos a probar. Muy buena. Realmente riquísima. Ahorita está tibiecita. Pero como les dije, se la pueden comer calientita o se la pueden comer fría. De las dos formas está deliciosa. Muy buena esta calabaza. Mi gente linda, les deseo que pasen un maravilloso miércoles. Los quiero mucho, les mando un fuerte abrazo y un besote a todos. Bueno, pues es todo, mi gente linda. Se los agradezco mucho de todo corazón por todo su apoyo. Y pues ya saben, si les gustó, no olviden suscribirse, darle like y compartirlo. Enormes bendiciones para todos y nos vemos en el próximo video. Bye.